Aquí están las informaciones de la vida cotidiana, las noticias de famosos que sonan esta semana. Si no leíste la prensa porque estabas trabajando, no le pares, que yo te lo resumo cantando. Lionel hizo un trueque, se tiró par de fotos, se comió un Jenny Keke y aseguró par de votos. El león no cesa, eso hay que decirlo, la visita fue sorpresa, se le fue adelante a Danilo. La muerte del coronel, los policías que se fueron. Se habla de peaje, se dice que lo vendieron. El hermano de Bush se dice que él no mató al difunto. Que le pusieron un gancho porque él tiene el mejor punto. Aquí están las informaciones de la vida cotidiana, las noticias de famosos que sonan esta semana. Si no leíste la prensa porque estaba trabajando, no le pare, que yo te lo resumo cantando. La reelección es necesaria. Qué bonita la opinión del director de aeroportuario. Se habla de Punta Catalina, de voto automatizado. De que Guillermo y Minú quieren ir aliados. El Congreso Dominicano se puso duro y apoya al gobierno con no respaldar a Maduro. Y el gobierno americano, ese sí se puso duro. Donald Trump no tiene Facebook, pero quiere su muro. Aquí están las informaciones de la vida cotidiana, las noticias de famosos que sonan esta semana. Si no leíste la prensa porque estaba trabajando, no le pare, que yo te lo resumo cantando. Y nadie quiere decir nada con los empleados públicos y ARS privadas. Según el PRM, Abel no sale ileso por supuesto mal manejo de 1,000,000,000 de pesos. En México un testigo se pasó de inquieto y que el Chapo le pagó 100,000,000 a Peña Nieto. Los toros están en la final, están con el pecho erguido. Serán muchos los llamados y pocos los he cogido. Yo soy Yera Logando. Un tipo, un tipo, un tipo.